ir cerrando esto que es toda la historia biológica de nuestra especie. Y lo único que quiero, antes de cederles la palabra, es que nos calentemos un poco más viendo ayer el origen unidireccional y el origen multidireccional, porque habrá cosas, supongo, que no les resultarán demasiado evidentes. No nos resultan muy evidentes a ninguno. Siempre que estamos tratando de humanos, las cosas algunas veces son un poco oscuras. Y nos tenemos que acostumbrar a que esto sea así. Al menos yo no tendré la capacidad o la sabiduría suficiente para darles una solución única a cada problema. Bueno, pues vamos a seguir viendo lo que queríamos contar ayer. Y yo les voy a empezar hablando de allá el Pleistoceno medio, cuando yo era estudiante. Y cuando yo era estudiante, este tema de la evolución humana tenía esa forma. Era así de fácil. Así de fácil, bueno, nunca sabe muy bien dónde poner la H de Australopithecus, pero bueno. Aparte de eso, evitando un poco el tema de las faltas de ortografía, era una línea recta que generalmente además se representaba así, de abajo hacia arriba, algo que tiene que ver con ese pecado que yo voy a intentar por todos los medios que dejemos de cometer en esta clase, que es el etnocentrismo. En este caso sería especiecentrismo, no sé ese palabra si existe, no creo, pero sería el ponernos a nosotros ahí en la cima de una evolución que va subiendo hacia lo superior que somos nosotros. Esto lo hubieran hecho los elefantes, lo hubieran dibujado de otra manera, seguramente, pero como lo hemos dibujado nosotros, pues nosotros nos hemos puesto ahí arriba, con los pobres Australopithecus abajo, y ya digo, pues en los años en que yo era estudiante, más o menos esto era así de sencillo. Pero claro, con el tiempo fueron apareciendo nuevas formas, fósiles, que se fueron acoplando al árbol, y el árbol fue cambiando de forma. Ayer ya vimos algunos ejemplos, como este, ¿no? Izquierda antes y el de la derecha después de la inclusión de esa especie como antecesor, que seguramente les sonará a ustedes, es uno de los hallazgos que hay en los yacimientos de la Sierra de la Puerta, que los tenemos aquí muy cerca, para suerte nuestra. Bueno, pues ahí vemos que el esquema, la forma del esquema, ya ha dejado de ser una línea recta y ha empezado con esa forma de arbusto que se va formando según se van añadiendo nuevas formas fósiles al árbol. Yo hablaba ayer del origen unirregional y multirregional, y ya todo el mundo tiene claro que lo que estamos viendo ahí, como a la actualidad, que es la parte superior, solo llega una rama, la que tiene que ver con Homo sapiens. Eso de lo que estamos hablando son modelos unirregionales. ¿De acuerdo? Nadie tiene duda sobre eso. Bien. Bueno, luego les ponía otra diapositiva, que era esta, que era la que hablaba de gusto, y les decía que para mi gusto toda la evolución humana debe tener un aspecto más parecido. Un montón de ramas que se entrecruzan, que se entremezclan, debe ser algo muy complejo, que si lo vemos desde muy lejos, con poco zoom, con mucha amplitud de campo, nos parecerá una línea recta, pero cuando nos acercamos al detalle, vemos que esa línea recta está hecha de muchas líneas que tienen una forma muy complicada. Todo esto sobre lo que yo hablaba ayer. Pero hoy, de lo que voy a hablar es de otra cosa. Ayer estuvimos viendo que nos planteábamos cuatro posibles modelos que tenían que ver con esa hipótesis uniregional y multiregional, que yo decía que podían responder realmente a cuatro modelos distintos que llamaba sustitución, hibridación, transición y cambio multiregional. ¿Y por qué vuelvo a traer esto? Bueno, porque no se me interesa solo el origen del hombre moderno, sino que lo que me quiero fijar es en qué pasó con el hombre antiguo. Porque cada uno de los posibles orígenes para el hombre moderno implica necesariamente que aceptemos que el fin del hombre antiguo se produjo de una manera determinada. Así que, si optamos por el modelo número uno, el de la sustitución, el que yo llamaba Bottom Africa en sentido literal, la salida de África de un grupo mejor adaptado, más moderno, que sustituye a todos los anteriores, el origen del hombre moderno sería lo reciente y africano, como decíamos ayer, y el fin del hombre antiguo sería estar condenado a la extinción y a lo desaparecido. Para los unirregionalistas, que son la mayoría de mis colegas de esta disciplina, el origen del hombre moderno significa que el hombre antiguo vivió y desapareció de la faz de la tierra. ¿Cómo? Pues bueno, depende un poco de a quién se le pregunte, porque algunos nos dan a los hombres modernos como protagonistas en esta cuestión. Es decir, que el hombre antiguo se siguió, pero por causa militar, podríamos decir, provocado por el propio hombre moderno. Como había más posibilidades que la unirregional o multirregional en sentido estricto, pues tendríamos que plantearnos qué ha podido pasar con los hombres antiguos en cada uno de los otros casos.
si lo que ocurre es que el hombre moderno se genera a partir de una hibridación, que ya decíamos que no tenía que ser simultánea en todas las poblaciones, que no tenían que mezclarse todas con todas a la vez, sino que se pudieran producir ciertas mezclas entre estos grupos antiguos. Pues el fin del hombre antiguo sería diverso. Habría individuos que lograran hibridar con los hombres modernos y que hayan sido capaces de dejar algo de herencia en nuestro patrimonio genético. Y habría otros que no hibridaran, que realmente no dejarían, ¿verdad? Así que unos se integrarían dentro de eso que llamamos hombre moderno y otros desaparecerían sin más, sin dejarlos. Si optáramos por la hipótesis de las transiciones, que les recuerdo que era aquella que yo decía que tenían la base fundamental del clima, esas oscilaciones climáticas características de la época que nos ha tocado vivir a los humanos, esos periodos fríos y cálidos, que provocarían una serie de expansiones y contracciones en la distribución mundial de los grupos de aquella época. Porque uno va buscando el fresquito o el calor en función de lo que más le apetezca en cada momento. Pues si hubiera esas expansiones y contracciones de los hombres modernos, lo que pasaría con los hombres antiguos es que se verían reducidos a la periferia, se verían empujados a zonas marginales y acabarían, por supuesto, o integrándose o extinguiéndose, pero solo en sitios marginales, solo en los rincones del mapa, por decirlo de alguna manera. Y en último lugar, si hablamos de multiregionalismo de verdad, o sea, de todos con todos, y el producto de todos con todos es la variedad actual de los humanos tal y como la conocemos, el final del hombre antiguo sería una integración total dentro de nuestro grupo, de nuestro patrimonio genético. Es decir, todos los hombres modernos tendríamos algo de hombre antiguo. Yo les puedo decir que hoy por hoy se discute mucho sobre todo esto. El modelo más afectado es el modelo uniregional. El hombre moderno tiene un origen muy reciente y africano, eso se lo tienen que aprender y lo voy a repetir hasta la saciedad. Y el hombre antiguo se extinguió, pero últimamente, en el 2010, han aparecido una serie de trabajos que tienen que ver con una cosa que se llama Proyecto Genoma Ancestral, pero destinado al estudio de esos hombres antiguos, que dice que en algunas regiones del mundo todavía tenemos algo de Neandertal. Y una de esas regiones del mundo es justamente Europa. Así que no veo a nadie claramente pelirrojo por aquí, que es otra de las cosas que ha salido como resultado de este estudio. Pelirrojos de verdad, que les han relacionado con los Neandertales. O sea, no quiero decir que si ustedes tienen un amigo, un hermano, un novio pelirrojo, le vayan a llamar Neandertal, ¿eh? Tengan cuidado con eso. Pero sí han dicho que una de las posibilidades es que tuvieran un color de piel particular, un color de pelo particular. Porque han encontrado algún rastro genético que tiene que ver con esa gente que tiene el pelo rojo, entre comillas. Bueno, pues parece ser que en Europa y en Asia todos tenemos cierta dosis de Neandertales. Sin embargo, eso no se da. En África, que es la cuna de los hombres modernos, todos los actuales habitantes son 100% modernos. Mientras los que vivimos en otras latitudes que antes estuvieron ocupados por algunos hombres antiguos, tenemos algo de hombres. Pero claro, eso depende de varias cosas. Por un lado, de las técnicas de biología molecular, que todos sabemos porque son unas técnicas un poco delicadas, son bastante modernas, y que hay que tener cierto cuidado. Depende de la contaminación de los fósiles. Pues un fósil que lleve 30, 40, 50 mil años enterrado, pues puede haber sufrido una serie de fenómenos de contaminación que están fuera del posible control del investigador. Yo no puedo saber qué es lo que ha pasado en nuestro terreno los últimos 50 mil años. Puedo tener alguna idea viendo su aspecto externo, pero no voy a saber exactamente qué es lo que le ha pasado. O sea que, teniendo en cuenta esas limitaciones técnicas que todavía, pues bueno, nos pueden generar ciertas dudas de que lo que están teniendo los investigadores en tiempos modernos es que a muchos de los humanos actuales nos queda algún rastro neandertal. Habrá gente que esto le repugne, en tener parte de neandertal, y habrá gente que le atraiga porque es un hecho romántico de tener todavía algo de neandertal por ahí. Bueno, pues eso con respecto al final del hombre antiguo, que me interesa, porque aquí tuvo que haber un choque, un encuentro de los tipos humanos, que a mí siempre me ha generado ciertas dudas. Podemos dejar, si quieren, ahora para cuando les queda la palabra en el debate, pero si ustedes se encontraran hoy con un neandertal, le darían los buenos días, estarían bien, y brindarían con él.
¿cuál sería la respuesta que tendrían los hombres modernos para encontrarse con otro tipo humano distinto? ¿Lo reconocerían como distinto? Esa sería la primera cuestión que habría que hacerse. De verdad, cuando se encontraran un hombre, un Homo sapiens de los primeros, con un Neandertal de los últimos, ¿se reconocerían como diferentes o se parecerían iguales? Son cosas que nos podemos plantear, podemos hacer esa gimnasia mental, aunque no vamos a llegar a una solución, porque no es posible encontrar una solución de hechos que se han pasado y que no podemos reconstruir con eso. Bien, hablaba ayer de esos dos modelos, el unirracional y el multirracional, y decía que ninguno de los dos me gustaba del todo. Y hacía referencia a esas consecuencias, a esos corolarios que tenían cada uno. Un origen unirracional significa que existe una cosa que se llama selección de grupo o selección de especie. Lo que estamos diciendo es que viene una especie nueva, que tiene una mejor adaptación al ambiente, que tiene características, digamos, superiores, entre comillas, características más deseables que los hombres antiguos, y aprovechando estas características mejores, acaba desplazando al. No me gusta por varias cosas. No me gusta cuando hablamos de humanos. Si estuviéramos hablando de caracoles, me parecería estupendo. Pero cuando hablamos de humanos, estas cosas que tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestra cultura, pues son problemas. Eso de que un grupo desplace a otro. Si quieren un ejemplo, no quiero entrar en temas que vamos a ver dentro de muchas semanas, sustituyan hombres modernos y neandertales por blancos y negros, y verán cómo eso de un grupo mejor adaptado que desplaza al otro puede generar algo humanamente problemático. Por el otro lado, decíamos que en la hipótesis multiregional tenía como consecuencia que las raíces de la diversidad actual eran muy antiguas. Y eso yo opinaba que tampoco me gustaba del todo. ¿Cuál es el argumento por el cual yo afirmo que ninguno de esos dos corolarios me gusta? Bien, la hipótesis unirregional, en sentido estricto, implicaría que el grupo que sustituye al antiguo grupo habitante es muy uniforme. Y eso quiebra, da la vuelta a la desigualdad que yo puse el primer día, el lunes, diciendo que era algo que teníamos que tener en cuenta que funcionaba de esa manera. Lo normal es que la variación dentro de los grupos sea mayor o igual que la variación entre grupos. Para que un grupo tuviera unas características muy buenas y fuera capaz de desplazar a otro, este grupo nuevo debería ser muy uniforme. Es decir, su variación, la variación dentro de ese grupo, debería ser menor que la variación entre grupos. Si no fuera uniforme, sería imposible que desplazaran al otro. Tenía que ser un grupo uniforme y con unas características mejores. De forma que, optando por el modelo unirracional en sentido estricto, quebramos esta desigualdad o le damos la vuelta. Por eso no me gusta. La segunda cuestión, el origen multiregional. ¿Por qué no me gusta? Porque que la variación tenga raíces muy antiguas nos puede llevar a una conclusión que es terrorífica, que es que la variabilidad actual de nuestra especie puede llegar a ser más antigua que la propia especie. Es decir, que distintos tipos humanos en la actualidad tengan orígenes diferentes. Imaginen eso en manos de alguien sin escrúpulos que quisiera hacer bandera de ese tipo de ideas. Y dijera que es que los hombres de una parte del mundo descienden de unos primates y los de otra parte del mundo de otros primates. Tanto optar por una o por otra de las dos ideas tiene consecuencias que no hay que despreciar, teniendo en cuenta que lo que estamos hablando es de nosotros mismos. Bien, así que, o bien quebramos la desigualdad, que vamos a llamar, entre comillas, sagrada, intentaré la semana que viene convencerles de que es en el sentido que yo les decía el primer día, o sea, a través de cómo está representada hoy, o bien acabaríamos llegando a la conclusión, pues que eso, los asiáticos descienden de un primate, los africanos de otro, y los blanquitos maravillosos que hemos hecho. Así que mucho cuidado, estos dos corolarios, estas dos consecuencias de optar radicalmente por un modelo o por otro. Por supuesto, ayer ya lo dije, los humanos puede que aparecieran a partir de un tipo de nacional, pero eso no quiere decir que el origen sea. Yo les ponía el ejemplo de los champiñones. Si ya no empiezan a salir humanos con los champiñones por diversas partes. No, el origen multiregional no es un origen múltiple. Lo que es un origen único, pero fruto de una mezcla de todos los pueblos.
no es que aparezcan humanos por un sitio y por el otro, producto de caminos diferentes. No, solo hay un camino, que es la mezcla de dos con todos. Eso quiere decir la creación. Y a la vez se produce el cambio en distintas regiones del planeta. Multiregional. Pero no, múltiple. No es que aparezcan humanos allí y humanos allí y humanos allí, a partir de recorridos distintos o caminos. Bien. Así que, por favor, que nadie confunda esos dos términos, porque el origen múltiple de los humanos, pues sería una cosa también bastante problemática de omitir.